el hecho de ser un buen estudiante tiene su recompensa. Varios ecuatorianos, estudiantes de excelencia, han tenido la oportunidad de acceder a becas en el extranjero, gracias a programas del gobierno. Estos estudiantes son monitoreados permanentemente para velar por su seguridad y reciben el apoyo que requieren para terminar con éxito sus estudios y poder regresar al país para retribuir con su contingente y talento. Veamos una nota. Cuando un estudiante de excelencia recibe una beca a través del gobierno, es monitoreado permanentemente para velar por su bienestar en primer lugar. Esto está ocurriendo actualmente, por ejemplo, con los 200 becarios que están en Venezuela, los 500 asignados a Ucrania y los 70 de Egipto. Nosotros, en los contactos que hemos tenido con la embajada de Moscú, con los cónsules y los ecuatorianos que tenemos registrados absolutamente a todos, de las conversaciones que hemos podido hacer, está todo en tranquilidad, pero hemos preparado un plan de contingencia por si puede suceder alguna cosa en la situación geopolítica. De complicarse el estatus de algunos de ellos, existe un plan de contingencia que se activa de manera inmediata. Lo que sí se advierte es que se evite la salida ilegal del país por los peligros que acarrea. Esos dramas que se han vivido, lo que hemos contado, lo que hemos dicho, tiene que crear conciencia en nuestra gente. Y ahí estamos haciendo un trabajo nosotros ahora ya, convenios con las universidades, convenios con los municipios, para generar otros ambientes de prevención que no signifiquen que la gente, sobre todo el sector rural, siga migrando y en condiciones nada seguras y poniendo la vida en manos de otros o en varias manos. Se busca además garantizar el retorno de los jóvenes talentos ya formados. En el país existe el apoyo necesario para surgir y planes para ello.